Morena organizó una fiesta en el Auditorio Nacional por los 3 años de su triunfo. La danza del poder. En la fiesta, además, Morena organizó su aplausómetro para medir la popularidad de los personajes políticos, en este a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Le fue muy bien, incluso le gritaban presidenta. No estuvo presente Marcelo Ebrard porque a Marcelo lo mandaron de viaje. Marcelo está fuera del país en este momento. Hubiese sido brutalmente interesante en este aplausómetro de ayer en el Palacio Nacional ver justamente quién se llevaba más aplausos. Digamos que ayer en esta competencia de aplausómetro, pues le dejaron la cancha libre a la señora Sheinbaum. Al que le fue mal, mal y requete mal, fue a Mario Delgado, el líder nacional de Morena. De hecho, cuando mencionaron su nombre, fue necesario que se escuchara un coro de voces para que ese coro tapara los abucheos en su contra. Vea y escuche usted. Electos a nuestros diputados, diputadas, electas y en funciones alcaldes, alcaldesas, compañeros de gabinete. ¿Qué recuerdos? ¿Dónde estaban hace 3 años? Bienvenida sea la revolución. Qué penoso para Mario Delgado que se haya tenido que parar la señora Sheinbaum y detrás de ella todos los demás para tratar de apaciguar los abucheos del día de ayer.